La nube, después le vamos a pedir a la gente que suba la grabación a... Y ahora al momento de compartir pantalla, podríamos ver esta foto, por ejemplo. Esta es una foto del libro. Pero no es esa la que quiero ver. Creo que hay un montón de imágenes. ¿Cuál de las dos era? ¿Cuál de las tres? No se ve muy clara, ¿no? Estamos viendo, profe, el escritorio. Todavía no se compartió la imagen. Yo acá lo tengo Creo en que pantalla. tiene que poner para compartir la imagen, profe. No, pero ella ya me da la Creo que opción de... tiene que cortar la compartición de pantalla y volverlo a poner. Ahí vuelvo a compartir. Y esta no era. Es esta foto, pero no. Dice, me sale en amarillo, su función de compartir la pantalla está en pausa. Y es la primera vez que me da una cosa así. De todas formas, yo la veo la foto, igual la veo borrosa. No sé ustedes, todavía no. Se la veo más o menos clara, profe. Más o menos clara. Bueno, la idea era la del gráfico, ¿sí? De todas formas, vamos a volver al pizarrón, va a ser más práctico. Aunque mis dibujos no son muy buenos, pero vamos a... Quería... Lo que van a ver en el gráfico del libro, por ejemplo, es que los ejes no están en el sentido... Ellos ponen Z, X e Y de esta forma, pero no hacen... Como les comenté hace un tiempo, ¿no? Los de matemática tienen un convenio y los físicos tienen otro convenio. Es más, deberíamos ponernos de acuerdo, ¿no? Pero eso que quería compartirles es, no sea un problema, ¿no? Porque el sistema de ejes sigue siendo el mismo, no es la perspectiva cabalera tampoco, pero las fotos se presentan así, ¿sí? Con el eje Z hacia adelante, el eje X, el eje Y, y me habla de un vector de red que determina la posición. Y en realidad es un vector de red que tiene una componente en X, tiene una componente en Y, por lo tanto es como si nosotros dijéramos acá hay un vector en X, acá hay un vector en Y, la suma me da esto, y luego tengo una componente en Z. O sea que este valor de Z se traslada a forma paralela. Hacerlo un poquito más largo. Entonces, desde el origen acá tengo un vector R que tiene una componente en X, tiene una componente en Y. Entonces, X más Y más Z me determina X más Y más Z es la suma vectorial, ¿no es cierto? Me determina el vector R. Ese vector R que ustedes ven acá es X por el versor Y más Y por el versor J más Z por el versor K. Cosa que ustedes conocen. Cuando vamos a definir velocidad, en realidad nosotros tenemos que hablar de que la velocidad media es la variación de esa
ese desplazamiento respecto del tiempo. Y ese delta R es la posición final menos posición inicial, etcétera, etcétera. Pero para nosotros eso va a ser un delta R sobre delta T. Llevado eso al concepto de velocidad instantánea, llevado al concepto de velocidad instantánea, ya hablamos del límite cuando delta T tiende a cero, de delta R sobre delta T. Y ahí viene lo que nosotros vamos a tomar, que ustedes cuando manejen bien el concepto de límite, eso directamente va a ser la derivada de R respecto del tiempo. O sea, van a transformar el límite en una derivada. Y así se llama, derivada de R respecto de T. Entonces la velocidad instantánea es la derivada de la posición, derivada de la posición respecto del tiempo. Así es como lo vamos a definir directamente. Entonces, en el mismo sistema de ejes, si nosotros ahora en vez de tener yo ya estoy acostumbrado a poner X, Y y Z. ¿Por qué? Porque lo manejamos así en álgebra. En cambio, en física manejamos mucho menos el tema vectorial, digamos, o por lo menos en el gráfico. Si nosotros pasamos de una posición 1 a una posición 2, en el espacio, no importa la trayectoria, nosotros tenemos ahí un vector R que va de una posición de R1 a R2 y eso sería el delta de R y ese delta de R va a determinar una velocidad en función de la posición inicial y de la posición final que va a ser una velocidad en el mismo, en la misma dirección, pero esta velocidad ya es ese vector multiplicado por quién, por un escalar que es el recíproco del tiempo, porque es de delta R sobre delta T. Hasta ahí llegó más o menos la cámara, sí, delta R sobre delta T. Pasando de una posición a otra posición sin importar la trayectoria. O sea, nosotros podemos suponer que lo que están viendo ustedes es alguien que se mueve de esta forma. En el espacio, no en el plano, sino que imagínense algo, una mosca, un animalito que se mueve en cualquier dirección, pero lo que nos interesa a nosotros siempre es la posición inicial y la posición final. Ese es el delta R. El R2 menos el R1. Acá estaríamos hablando de un R2 y un R1 que define este valor R. Entonces, ese valor R no es R ahora, sino que es delta R. Entonces, R2 menos R1 me da un delta R. ¿Se acuerdan que nosotros podemos restar final menos inicial cerrando el triángulo? Y ese vector velocidad multiplicado por 1 sobre delta t nos va a definir qué cosa, la velocidad media. Ahora, esa velocidad es velocidad media. ¿Cuál sería la velocidad instantánea en ese caso? ¿Cuál sería la velocidad instantánea? Bueno, allí van a tener entonces que tangente a la trayectoria, por ejemplo, en este punto la tangente sería este vector. En este punto sería este vector. En otro punto tendría otra tangente. Entonces, tangente a la trayectoria va a ser la velocidad, ¿qué cosa? La velocidad instantánea. Esta va a ser otra velocidad instantánea. Entonces, no importa cómo sea la gráfica, si nosotros tenemos en el espacio, que no está y emitible acá, pero imagínense una helicoide, ¿sí? Algo que va cambiando de posición en X, en Y, en Z al mismo tiempo. Instante por instante, la tangente a la trayectoria va a definir la velocidad instantánea. Bien. Por supuesto que esa velocidad es una velocidad media como variación de un vector que tiene tres componentes. Por lo tanto, también se va a poder definir a partir de allí qué cosa. Tres velocidades. Una velocidad que va a ser igual a quién. Y la velocidad en X más la velocidad en Y más la velocidad en
el eje Z. O sea, vamos a tener una velocidad media que va a ser la suma de todas las velocidades. Y en el caso que queramos una velocidad, esto como velocidad media, también podemos expresarla a la velocidad como instantánea, y esa velocidad instantánea va a ser la derivada de x respecto de t, más la derivada de y respecto de t, más la derivada de z respecto del tiempo. Si trabajamos en el plano, solamente vamos a trabajar con x e y, pero pensando que vamos a estar en el espacio, trabajando en el espacio, vamos a trabajar con las tres componentes, en x, en y, en z. Esto es una explicación general de lo que nosotros vamos a trabajar de esa forma. ¿Hay alguien que está jugando con el celular o me parece a mí? Es la profesora Marcela Silva, que la escucho. Bueno, espero que no haya salido fuerte en la grabación y no se burlen, porque hace bien. Entonces, estábamos hablando de los conceptos de posición y velocidad. Por supuesto que a esto le podemos agregar respecto de i, respecto de j, respecto de k, con cada uno de los versores y expresarlo en forma canónica. Va a haber una velocidad total que va a ser la suma de las velocidades en cada uno de los ejes. Eso es una forma de independizarse. Y luego, obviamente, valor del módulo de la velocidad será la raíz cuadrada de la suma de las componentes del cuadrado. En el plano con dos componentes, o la raíz cuadrada, cosa que ustedes ya conocen, es decir, la velocidad es la raíz cuadrada de b sub x al cuadrado más b sub y al cuadrado, si están en el plano, y agregamos b sub z al cuadrado, si estamos en el espacio. Vamos a sacar el valor de velocidad final o valor de velocidad resultante. Y en el caso que estemos en el plano, nosotros podemos sacar un ángulo, o sea, que la tangente del ángulo phi es igual a b sub i sobre b sub x módulo. Directamente los valores de la velocidad en x y en y. Ahora, en x y en y voy a tener la tangente de phi con lo que ya conocemos del plano, o sea, tener una componente, un vector velocidad que tiene una componente en x y una entonces sacamos el ángulo phi. Eso ya lo sabemos hacer. En el espacio, ¿cómo medirían el ángulo ustedes? ¿Alguien me podría ilustrar cómo haría para medir el ángulo en el espacio? Dije espacio, no despacio. No tan despacio. ¿Alguien que como un volumen, bro? Como un volumen, no. Estamos hablando de ángulo, ¿cómo hablar de un volumen? Yo le pregunto sobre ángulo, usted me contesta de volumen. ¿Hay alguna relación entre ángulo y volumen que yo desconozco? No, profe. Entonces, ¿cómo podrían? ¿Qué ángulos conocen ustedes en el espacio? ¿Los ángulos directores, eso se refiere? Exactamente. O sea, lo que podemos hacer es referirnos, si en el espacio yo tengo un vector velocidad que está oblicuo a todos los ejes, lo único que puedo determinar es cómo es su posición, su dirección respecto del eje X, medir ese ángulo, respecto del eje Y y medir el ángulo, o respecto del eje Z y medir el ángulo respecto de Z. ¿Se entiende? Respecto de X voy a tener un ángulo, respecto de Y voy a tener un ángulo. Y respecto de Z voy a tener otro ángulo. Ustedes saben que cada componente dividido en el módulo del vector, por el tema del coseno del ángulo, el arco coseno de cada componente dividido en el módulo, me define los ángulos directores. Si ustedes tienen las componentes B sub X, B sub Y y B sub Z, entonces con las tres componentes sacan el módulo. Cuando tienen el módulo del vector, yo acá no lo expresé, en la bibliografía a veces no le ponen la barra y uno interpreta que es módulo porque está la B sola y cuando quiero referenciar
como vector velocidad, lo hacen en negrita. O sea, ustedes van a observar que dice B y en otro caso la misma B, pero lo han hecho con negrita. Esto significa que es el vector y esto significa que es el módulo. Para diferenciarlos, a veces en algunos libros van a ver la diferencia entre uno y otro en función de que uno está simple y el otro está en negrita, o sea, ese que está ennegrecido, más remarcado en negrita, ese significa que es vector. Entonces sabemos que es el módulo. Entonces, sabiendo el módulo, cada componente vive en el módulo me da el coseno del ángulo respecto de x, b subir respecto del módulo me da el coseno de beta, que era respecto al eje y, llamábamos gamma. Eso es lo que vimos en álgebra. Se aplica lo mismo para física. En realidad, no les van a preguntar en física si son los ángulos directores, los cosenos directores. Ustedes en la aplicación necesitan conocer cómo es la dirección. Entonces, nosotros en el plano, la dirección siempre la marcamos respecto del eje X. Y decimos, es un ángulo de tanto grado, podemos medirlo en sentido negativo, podemos hacer medirlo respecto al eje Y, etc. Pero en realidad, por convención, siempre a partir del eje X medimos la amplitud del ángulo. En cambio, en el espacio no tenemos cómo más que referirnos a cada uno de los semiejes positivos, del eje X, del eje Y y del eje Z. Y esos son los ángulos directores, para eso lo vimos así en álgebra. ¿Estamos de acuerdo? Bien, con respecto a la aceleración va a pasar exactamente lo mismo. O sea, ¿qué vamos a tener nosotros con el vector aceleración? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros vamos a hablar ahora de la aceleración. Yo en el resumen les dije, hay velocidad y hay aceleración. No estamos hablando acá de movimiento rectilíneo uniforme ni nada por el estilo. Estamos hablando en general, de la posición en el espacio, de la posición de la velocidad de la aceleración. Entonces, imagínense que si estamos viendo sobre una carretera un vehículo que tiene una velocidad acá, obviamente yo estoy dibujando y ustedes no lo están viendo, perdón, ahí está el autito, con un vector de velocidad, tiene la velocidad v sub 1 y en otro momento tiene una velocidad v sub 2. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que esto era respecto de qué? De la tangente a la trayectoria. Entonces, ¿hay una variación de velocidad? ¿Hay una aceleración? Sí, hay una aceleración que corresponde a quién. Y como dije recién, la aceleración es la variación de velocidad dividida en el tiempo. Esto pues, estamos trabajando en el plano porque estamos mirando algo de arriba. Pero si esto estuviera subiendo una cuesta, habría también una componente en el eje Z. Al haber un cambio de velocidad, aunque este vaya a 100 kilómetros por hora, esa es la rapidez, y este vaya a 100 kilómetros por hora, nosotros decimos que la velocidad es la misma, y la velocidad no es la misma. La velocidad es constante en su módulo. Pero va cambiando qué cosa, la dirección no va en esta dirección, ahora va en otra dirección y después va a ir en otra dirección. Entonces, sí hay variación del vector velocidad, no del módulo, no de la rapidez. Entonces, hay una aceleración. ¿Se acuerdan que esto ya lo hemos visto para definir el concepto de aceleración centrípeta? Entonces, la variación de velocidad es esa velocidad V sub 2 menos la velocidad V sub 1 que va en este sentido. Entonces ahí hay un vector que es la variación de velocidad, dirigido hacia la derecha. En realidad, entonces, esto tiene una aceleración, la aceleración tiene ese sentido, ni siquiera es este ni este, sino que cerrar el triángulo. ¿Por qué cerrar el triángulo? Porque la variación de velocidad es velocidad final menos velocidad inicial, o sea, V2 menos V1. Esto es V2, le sumo el opuesto, este que está acá, para el otro lado. Entonces, las paralelas, a uno y a otro van a hacer que el vector velocidad sea variación de velocidad V2 menos V1, sea este vector, porque esto es menos V1. Esto ya lo saben. La aceleración va dirigida
hacia el centro de la curva. Aunque ustedes tengan la sensación que se van para afuera. Y por ahí decimos, ah, bueno, esa es la aceleración centrífuga. ¿Por qué? Porque no. Hay una aceleración que es hacia el centro de la curvatura siempre. Este vector va dirigido hacia el centro de la curva. Y nosotros sentimos una fuerza que nos lleva hacia afuera. Pero eso es por el efecto propio de la inercia. Lo pensemos así. Nosotros siempre, no es porque seamos contreras, pero siempre estamos en oposición a. Si el colectivo frena, ¿qué está queriendo hacer? Disminuir la velocidad. ¿Ustedes qué hacen si no están agarrados? Se van para adelante. O sea que el colectivo quiere bajar la velocidad y ustedes quieren mantener la que tenían. Se están oponiendo a ese freno. ¿Están de acuerdo? Si el chofer acelera y quiere aumentar la velocidad, ustedes no quieren aumentar la velocidad. Ustedes se van para atrás. ¿Se dan cuenta que siempre estamos haciendo la contra? El auto, cuando gira, la aceleración es hacia adentro. ¿Y ustedes para dónde quieren ir? Para Para atrás. afuera. ¿Se entiende que somos contreras? Siempre queremos hacer lo opuesto. ¿Qué vamos a hacer, ingeniero? Y encima van a ser ingenieros, si Dios quiere. Pero es así, o sea, esto lo digo así, charlando, pero para que se entienda el concepto. Y que cuando alguien frena, se va para adelante porque no quiere frenar, quiere seguir. Vamos. Entonces, este va doblando, yo no quiero que doble, entonces me voy hacia afuera, porque yo en realidad quiero seguir yendo hacia afuera. Yo tengo la sensación que yo me voy hacia afuera, porque el auto me está desplazando hacia afuera cuando el auto se va dirigiendo hacia la derecha y encima aparece ese concepto de aceleración centrípeta. ¿Por efecto de qué? De la variación de la dirección. Cambia, este es el vector velocidad, va cambiando de dirección. ¿Vamos? Entonces aparece una aceleración. Si el movimiento no es rectilíneo, siempre hay aceleración. Siempre, no significa que uno vaya más rápido. Solamente el concepto de que aceleración es la variación de la velocidad, no importa si es más o menos, no importa si el valor de la rapidez se mantiene constante. Yo puedo ir a 100 kilómetros girando en la curva, pero hay aceleración. ¿Por qué? Porque hay un cambio del vector, hay un cambio de dirección. No hace falta que cambie el módulo. Si cambió la dirección, entonces aparece la aceleración. Entonces, en todo movimiento, que no sea rectilíneo, hay aceleración. Siempre. No hay forma de que no haya aceleración. Si no es rectilíneo, es porque es curvo. Y si es curvo, si va y viene, no importa el grado de curvatura, el radio de curvatura, si es curvo, hay aceleración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque varía la velocidad en su dirección. Entonces, esa variación de velocidad, que está en otro sentido, o sea, el vector variación de velocidad que hemos hecho acá, lo podemos hacer más grande, inclusive. Exagerando a escala, decimos este vector es este vector velocidad versus 2. Y el vector versus 1 es este vector. Entonces, la variación de velocidad entre esos dos es este vector. Esto que está acá es el delta V. ¿Por qué? Porque V2 menos V1, o sea, la suma, como les grafiqué recién, el opuesto. Suma de V2 más el opuesto de V1 me da, trazando las paralelas, que es un vector que va dirigido hacia dentro de la curva. Eso es delta V y eso origina la aceleración. O sea que ustedes pueden decir que con ese vector delta V aparece ¿qué cosa? La aceleración. Entonces,
tienen además en la misma dirección qué cosa, un vector aceleración. Hay un vector variación de velocidad y a la par hay un vector aceleración en la misma dirección que la variación de velocidad. Por supuesto que va a haber, como hemos dicho recién, el concepto de aceleración, una aceleración media, como la variación de velocidad en el tiempo. ¿Eh? O sea, va a haber una aceleración media. ¿Por qué? Porque hay una variación de velocidad dividiendo el tiempo. Esa variación de velocidad, dijimos que V2 menos V1, dividen un delta T. Y va a haber, obviamente, una aceleración instantánea en el límite cuando delta T tiende a cero, de delta V sobre delta T. Y esa la vamos a llamar derivada de V respecto de T. Antes hablamos de velocidad derivada de X respecto de T. Ahora, derivada de la velocidad respecto al tiempo, eso como derivada es lo que definimos como aceleración. Y también esa variación tendrá que ver solamente entre el punto inicial y el punto final, y instante por instante irá siendo tangente a la trayectoria esa velocidad instantánea, y sobre esa velocidad instantánea habrá una aceleración instantánea que también será tangente a la trayectoria. Bien. Pero vamos a ocuparnos, bueno, como decía recién, en el mismo caso que la velocidad, podemos escribir como escribimos también allá la velocidad en algún lado, que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad en X respecto al tiempo, por Y si quieren, más la derivada de la velocidad en el eje Y respecto del tiempo, por J, más la derivada de la velocidad en el eje Z respecto del tiempo, por K. Lo quieren expresar en forma vectorial. Entonces, generalizamos y llegamos a el espacio. En el espacio vamos a utilizar el concepto de acelerar. En los cálculos, en los trabajos prácticos, generalmente vamos directamente a calcular el módulo D y vamos utilizando la rapidez, vamos calculando cada uno de estos valores sin tener en cuenta conceptualmente los conceptos estos de aceleración instantánea, velocidad instantánea, sino que nosotros vamos considerando todo eso como valores medios. Pero sepan que se hace un estudio pormenorizado y se va trabajando en dos o en tres dimensiones, que es el tema de hoy, ver la cinemática en dos o tres dimensiones. Presentamos en general el movimiento, que ya lo sabíamos, conceptos que ya tenemos, nada, que lo volvemos a repasar y a expresarlos bien o expresarlos correctamente en forma vectorial. De estos movimientos vamos a ver uno particular, que se llama movimiento de proyectiles. También lo van a ver como movimiento en dos dimensiones, tiro parabólico, lanzamiento de un proyectil, con diferentes sinónimos, si se quieren. El Sears usa como título movimiento de proyectiles. Otros dicen movimiento en dos dimensiones. ¿Y qué es lo que nosotros normalmente conocemos de ese movimiento? Es que cuando pateamos una pelota, cuando lanzamos una piedra, tiramos una flecha, o vemos el lanzamiento de un proyectil, por eso se llama movimiento de un proyectil, lo que observamos es que la trayectoria que describe, ese movimiento, ¿qué es? ¿Qué les recuerda a ustedes? Si hablamos de trayectoria. Parábola. ¿Qué cosa? Como una parábola. Una parábola. Entonces el movimiento, vamos a llamarlo así, de proyectiles, también se habla de dos dimensiones o lanzamiento parabólico,
justamente el nombre parabólico es lo que le da. Entonces, que si nosotros consideramos un eje X y un eje Y, Y, entonces nosotros sabemos que un proyectil que es lanzado hacia arriba, formando un ángulo determinado e imprimiéndole una velocidad inicial, ese proyectil llega hasta un punto de altura máxima y luego cae y llega al piso. Y esto es lo que ustedes dicen, describe una trayectoria parabólica. Ese es el concepto, o esto es lo que vamos a utilizar nosotros. ¿Qué es distinto antes de entrar en eso? Por eso les quería mostrar los gráficos, pero vamos a compararlo. ¿Qué es distinto a esto que les voy a graficar acá? Imagínense como un tobogán. Donde acá, casi en línea recta, lanzamos una persona en un trineo. Va sentado acá, con una gorrita. Esto va en un trineo. O no sé cómo se llama. Vamos a suponer que es un trineo. Esta persona en línea recta, como verán, puede, no es que puede, va acelerándose. Entonces, cuando llega a este punto, o cuando llega a este punto, cuando llega a este punto, va a cambiar la velocidad, va a cambiar la dirección. Porque acá la tangente es así, la tangente es así, acá la tangente es así. Hay un cambio de dirección. Si hay un cambio de dirección, es porque la velocidad es tangente a la trayectoria. Entonces, perpendicular a esa tangente va a aparecer qué cosa, la aceleración centrípeta. En este punto la aceleración centrípeta va a ser así, en este sentido. Y en este punto la aceleración centrípeta va a ser perpendicular a la tangente. Entonces voy a tener una aceleración centrípeta. El trineo cuando llega a esta posición, al cambiar de dirección, siempre la aceleración centrípeta es perpendicular a la tangente de la trayectoria. ¿Se entiende eso? Pero acá estamos hablando de que hay contacto del trineo con el piso. En cambio, en el movimiento parabólico que yo les estoy mostrando acá, tangente a la trayectoria va a la velocidad. Pero en todos los casos, la aceleración, ¿cómo es? No es perpendicular a esto, sino que la aceleración siempre va dirigida hacia dónde. Hacia el centro de la Tierra. Siempre la aceleración es la aceleración de quién, de la gravedad. En cualquier punto de la aceleración. Porque acá ya no está en contacto con el piso y el cambio de dirección no lo va haciendo porque la dirección se la cambia la forma que tiene acá, el piso donde está apoyado el trineo. Sino que cuando nosotros lanzamos un proyectil o pateamos una pelota, la pelota ya queda libre, ya no tiene contacto con nosotros. En cambio, acá hay contacto entre el trineo y la superficie con la nieve. Entonces, en principio, acción y reacción, y ese peso va haciendo que cambie, ¿no es cierto?, los vectores de velocidad, fuerza, aceleración, etc. Acá, una vez que quedó librado, el único efecto, el único que lo atrae al centro de la Tierra, ¿quién es? La gravedad, la aceleración de la gravedad. O sea que allá, no, o sea, no tenemos acá que perpendicular a la trayectoria tenemos la aceleración centrípeta, sino que acá desaparece el concepto de aceleración centrípeta y tenemos aceleración de la gravedad solamente. Entonces, tangente va a haber un vector velocidad que siempre va a ser tangente a la trayectoria. En este punto va a ser tangente, y como ahí en la curva tengo el punto más alto, la tangente ahí es horizontal. Y luego la tangente acá es hacia abajo. Y ese movimiento
nosotros instante por instante lo podemos descomponer en que acá hay un vector velocidad en x, esta sería v sub 0 x, y hay acá qué cosa, una componente v sub 0 y. O sea, este valor de velocidad vertical coincidente con el eje y más este v sub 0 x me definen entonces la velocidad inicial v sub 0. Pero a medida que fue transcurriendo el movimiento, como si fuéramos sacando fotos instantáneas, resulta ser que esto, que es tangente al eje x, tiene una sola componente en x. Entonces, si esto es v sub 0, esto le llamamos v sub 1, esto v sub 2 y acá v sub 3. Y resulta que acá v sub 3 es una sola y no tiene componente en el eje y. ¿Por qué? Porque es horizontal. En cambio, esta tiene una componente acá pequeña y acá tiene la componente horizontal. Esta tiene la componente horizontal y una componente vertical. ¿Qué pasó con la componente vertical? Se fue disminuyendo hasta hacerse ¿cuánto? Cero. Y la componente vertical acá pasa a ser esta, y la horizontal es esta. En este punto, a esto llamémosle V sub 4, en este punto V sub 5, la componente vertical y la componente horizontal. Entonces voy a tener V sub 1, pero acá tengo una V sub 1i, V sub 2i, V sub 3i, que vale 0. V sub 3i igual a 0. La V sub 3 es directamente la V sub 3x. Acá hay una V sub 4 y una V sub 4x y una V sub 4y. Acá lo mismo, V sub 5x y V sub 5y. ¿Qué es lo que se observó y qué es lo que determinó este movimiento? En que esta componente en el eje X se mantenía siempre constante. O sea que V0x es igual a V sub 1x y es igual a V sub 2x y es igual a V sub 3x y es igual a V sub 4x y es igual a V sub 5x. O V sub X1, o V sub X2, como le quieran llamar. La componente en el eje X siempre tenía el mismo módulo, dirección y sentido. Todas iguales. En cambio, la componente en Y fue disminuyendo y disminuyendo hasta que se hizo cero y empezó a cambiar de sentido y aumentar hasta que llegó acá. Y esta velocidad es exactamente opuesta, no opuesta, no. Es esta velocidad, cuando llegamos al punto donde tocaría tierra, digamos, donde vuelve al mismo valor inicial, o sea, aumentó la altura hasta que disminuyó a cero. Y en este punto, la componente horizontal sigue siendo la misma que venía teniendo, siempre la misma, y esta vertical es igual a esta vertical, cambia de signo. O sea que acá voy a tener una componente vertical V sub 0i menos V sub 0i. Y esta sigue siendo la misma, V sub 5x o V final en x. Entonces, terminamos diciendo que el movimiento de un proyectil, de proyectiles, o el movimiento parabólico, se puede descomponer en dos movimientos. Dos movimientos. Un movimiento rectilíneo uniforme más un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Este movimiento es el movimiento en el eje X, MRU. Con la componente horizontal que tiene la velocidad inicial, V sub 0x, se mantiene en todo el canal. En cambio, en el eje de la Y, en el eje vertical, tengo tiro vertical, como si fuera tiro vertical. O sea que nosotros tiramos una pelota hacia arriba, se frena y luego empieza a aumentar su velocidad. Que acá vuelve con la misma velocidad. ¿Se acuerdan la semana pasada que yo decía, tiro algo hacia arriba, el tiempo que tarda es el mismo que tarda en subir que en bajar?
con la velocidad que sale y con la velocidad que vuelve. Inclusive hablaba de estos inconscientes que tiran disparos al aire, y ese proyectil vuelve y cae con la misma velocidad, un poco menos por el rozamiento, que con la que salió impulsada. Entonces, ese concepto lo aplicamos acá. Es la composición de dos movimientos, de un MRU y un MRV. De un movimiento a velocidad constante con otro movimiento a aceleración constante. ¿Qué aceleración? La gravedad, porque una vez que yo tiré la flecha, tiré la piedra o el ondazo, o pateé una pelota, esa pelota queda librada solamente a la atracción. ¿De quién? De la atracción de la Tierra. La fuerza gravitacional. En cambio, en el trineo, además de existir la aceleración de la gravedad, también existe la acción y la reacción del piso al peso del trineo. Y si está inclinado, ya la reacción no es la misma, cosa que ustedes han visto. O sea, yo tengo en un plano inclinado una caja, ¿sí? El peso este hace que aparezca una reacción del piso que es perpendicular a la dirección de la trayectoria. Me aparece esta componente acá. Entonces ustedes ya saben, que en un plano inclinado el peso se descompone en esta componente que hace que descienda y en esta componente que hace que reaccione el piso, en este caso sería el de la nieve. Y esa reacción normal va cambiando. Bueno, ahí hay un cambio de fuerzas, hay una cuestión que no vamos a estudiar ahora porque a nosotros nos interesa solamente la cinemática. Dicho de otra forma, si yo tomo una pelota y la tiro como si estuviera jugando al vóley, y la tiro arriba mío para que después venga otro y golpee la pelota. Si yo la tiro en forma vertical, perfectamente vertical, la pelota va a subir y va a bajar encima mío. Donde a un lado, obviamente no vamos a poder hacer el juego que queremos. Pero la idea es que al lanzar la pelota hacia arriba, esa pelota sube, se frena en algún momento y baja. Y vuelve a tener mi imagen. Imagínense que estoy practicando para jugar al vóley. Entonces, ese movimiento yo lo podría hacer subido en una patineta. Alguien me empuja, yo voy en la patineta a velocidad constante y en el momento que voy a velocidad constante yo la tiro la pelota. Yo voy a ver la pelota arriba mío siempre y la voy a recibir en el mismo lugar. Pero para alguien que mira de afuera, la pelota no hace un movimiento vertical, hace un movimiento parabólico. Entonces, la composición de estos dos movimientos es lo que genera el movimiento que se llama movimiento de proyectil, o movimiento parabólico o en dos dimensiones, lo que quieran llamar. Independencia de causa, superposición de efecto. Yo lo estudio independientemente, como si fueran dos. En realidad, la composición de los dos, la superposición, hace que la trayectoria sea una parábola, que ya lo vamos a justificar matemáticamente. Tiene que haber fórmulas que definan que esta es la curva de una parábola, como ustedes vieron, una ecuación cuadrática con el término cuadrático. Ax cuadrado más bx más c. Vamos a estudiar entonces las fórmulas que nosotros ya hemos utilizado. Como vamos a utilizar dos movimientos, entonces hemos dicho que este vector velocidad que nosotros vamos a utilizar forma un ángulo alfa con el eje positivo de la x. Entonces vamos a tener dos cosas. Vamos a tener un versus 0x, vamos a tener un b sub 0y. ¿Quién es b sub 0x? Y es b sub 0 por el coseno de alfa. B sub 0 porque el coseno es bx sobre b sub 0, o sea, adyacente sobre hipotenusa. Y b sub 0y va a ser b sub 0 por el seno de alfa. Estos son los valores de velocidad que vamos a utilizar nosotros.
Entonces, como en el eje X, el concepto de velocidad es a velocidad constante, porque hemos dicho que el eje X, consideramos MLQ, por lo tanto, P sub 0 X es espacio, o sea, el desplazamiento X divide en el tiempo, o delta de X sobre delta T. Pero en realidad ese B sub 0 X es B sub 0, ¿por qué? Por el coseno de alfa. Por lo tanto, la posición que vamos a estudiar nosotros, X, es igual a B sub 0 coseno de alfa por el tiempo. B sub 0 de alfa, escribo acá, despejado X es B sub 0 coseno de alfa por T, por el tiempo. En el eje Y tenemos las ecuaciones con las que empecé a hablar al principio de esta clase. ¿Qué dijimos? Que teníamos en el movimiento B sub Y igual a B sub 0 o la velocidad final. Ahora estamos hablando el eje Y. Entonces en el eje Y vamos a tener que la velocidad en Y es B sub 0 Y más, en este caso la gravedad como actúa, menos G por T. Pero B sub 0 Y es B sub 0 por el seno de alfa menos G. ¿Qué otra fórmula utilizamos? Y la fórmula del desplazamiento, de la altura y o delta de y, que es igual a quien a b sub 0 por t menos un medio de g por t al cuadrado. B sub 0 por el tiempo menos un medio, porque menos y porque menos. Y porque yo tiro algo hacia arriba y se va frenando, va disminuyendo la velocidad, la aceleración es negativa, menos g por t. Pero ese delta de y en definitiva es b sub 0, pero b sub 0 vale b sub 0 y, acá le pongamos b sub 0 y, es b sub 0 por el seno de alfa por t menos un medio de g. Vamos a utilizar, como verán, lo único que he hecho es utilizar las mismas fórmulas que vimos en caída libre, tiro vertical, movimiento uniformemente variado, con el aditamento que donde dice Bx va a B0 coseno de alfa y donde dice Bi va a B0 seno de alfa, porque hemos descompuesto el movimiento en dos direcciones, en X y en Y. Con esto nosotros tenemos que definir dos cosas que son importantes, que ya todo el movimiento es importante. Pero hay dos características generales, que son cuáles. ¿Cuánto logra el I máximo cuando logra el I máximo, o sea, la altura máxima, y el recorrido máximo? O sea, algo que vamos a llamar R. R es el recorrido máximo, que se llama, no sé por qué, alcance. Son las dos cosas que hay que definir, que en general son las que se utilizan para el cálculo del trabajo práctico que van a hacer ustedes. Definir el I máximo y el alcance máximo. Después vamos a elegir diferentes puntos y cada ejercicio los llevará a calcular cuánto vale la X y la Y en este momento, en qué tiempo, qué valores de velocidad. Porque el movimiento no es solamente el estudio de cuál es el valor máximo y dónde llega, sino que imaginen ustedes que acá está el aro de básquet, donde un jugador de básquet hace el lanzamiento, la pelota llega a un valor máximo y cuando va cayendo entre el aro, pues a veces no entra el aro, pega en el tablero y vuelve el aro. Pero esto no está en la posición máxima, ni está en el máximo recorrido. Entonces, y sale de la mano del jugador, o sea que el piso está acá en realidad. La persona lo lanza ahí a 2 metros de altura y llega hasta el aro. Y en este punto no tengo el alcance máximo ni tengo la altura máxima.
Pues yo tengo que hacer el cálculo para determinar cómo llego ahí. Imagínense en la, no digo en la prehistoria, pero en la Edad Media, o en la Antigua, cuando, ¿con qué tiraban a los castillos? ¿Se acuerdan? ¿Haber visto alguna película? Con catapultas. ¿Con qué? Catapultas. No tiraban misiles. Vaya, con la mano, no sé. Eso que dijo usted, el catapulta. ¿Se acuerdan? Generaban un carro inmenso con un brazo de palanca, ponían una piedra que estaba sujetada, y después no sé qué tipo de resorte usaba, cortaban un cable y salía lanzado eso. Y ese movimiento estaba calculado no para que llegue a la altura máxima, sino que para que sobrepase el muro y caiga dentro. O que le pegue un poquito antes de la parte más, para romper la pared del muro. Para lo que fuere. No solamente le tiraban a los castillos, también había a veces posiciones de defensa con catapultas para los barcos que atacaban, también le tiraban piedras, ¿no es cierto?, a los barcos. Bueno, y muchas otras cosas que habrán visto en las películas, obviamente, pero que ustedes en la vida diaria conocen. Una persona que juega al golf, cuando le pega con el palo a la pelotita de golf, ¿qué hace? Hace un movimiento parabólico. Hasta que llega el green es el lugar donde el pasto, digamos, cercano, tiene que tirar más o menos bien y cayó cerca del el hoyo donde tiene que hacer hoyo. Pero después lo va arrimando, ¿no? Pero en principio los primeros golpes son movimientos parabólicos. El que lanza la pelota de béisbol o de softball, también lo hace, a pesar de que es casi recta, pero tiene una pequeña curvatura. Inclusive ellos se jactan de tirarla con curva. Cuando dicen lanza una bola curva, ¿por qué? Porque la tiran con efecto. ¿Qué hacen con la mano? Cuando la despiden a la bola, la despiden para que tenga efecto y haga una curva. Pero en ese también pasa. Cuando vas a bajar camotines con la gomera, ¿qué son los camotines? Ahí me mató. ¿No serán gorriones? No. Paloma. Ilústreme, ¿qué son los camotines? Pues el corrector del... Panales de avispa. Ah, la pelotita, recién me entero. Camotines. Ellos le decían panal de avispa, pero tenía otro nombre, no me voy a acordar. Lechiguán. Lechiguán. Sí, yo también, como ustedes. Ah, Lechiguán, le digo yo. Lechiguán, exactamente. Y había que correr después de tirar el ondazo a picar. A la casa. Pero bien, yo también viví esa infancia, ¿no? Con mis hermanos haciendo ese tipo de travesuras. Siempre que tiramos una piedra, siempre que tiramos con una onda, una flecha. Un tiro libre en el fútbol, en el tenis. En el tenis, un globo, cualquier pelotazo, salvo que vaya a la red, tiene que pasar la red y siempre el movimiento es parabólico. Mucha mayor altura cuando uno tira un globo, ¿no? Pero si uno tira un passing shot, un revés, una cosa, algún golpe más recto, igual hay una pequeña parábola. Todos esos movimientos se estudian a través de esto. Vamos a ver las fórmulas. Vamos a ver qué tipo de fórmulas aparecen. Yo me he olvidado de bajarle el volumen a esto. Les pido disculpas. Ahí está. Fórmulas. ¿Cómo determinamos la altura máxima? Cuando hablábamos de tiro vertical, la altura máxima, ¿cuándo se daba? En el instante que se frenaba y volvía a caer. Velocidad cero. Entonces la velocidad de mi, o sea, la velocidad vertical, utilizando esta fórmula, la velocidad de mi vale cero. Entonces, el b sub cero y menos g por t, que pasó a ser b sub cero por seno de alfa, menos g por t, si esto vale cero, yo puedo despejar el tiempo. O sea que si yo tengo como dato
¿Cuál es el valor de velocidad inicial? ¿Cuánto vale el ángulo en la inclinación que le estoy dando? ¿No es cierto? La gravedad ya la conozco, puedo despejar el tiempo. Entonces, vamos a empezar por el cálculo de la altura máxima. Entonces vamos a dejar el gráfico ahí para que se lo vea. Y vamos a decir entonces, para calcular el I máximo, vamos a tener entonces que la velocidad de I tiene que ser igual a cero. Porque efectivamente la componente vertical no existe, solamente componente horizontal. Lo que implica que la ecuación va a ser igual a cero, B sub cero seno de alfa, menos G por T. Despejando el tiempo, tenemos entonces que es igual a restando, hasta sumando, y la gravedad pasa dividiendo. Entonces el tiempo es B sub cero por el seno de alfa sobre G. Este es el primer factor que uno calcula. ¿Cuánto tarda en llegar a la altura máxima? Que sería lo mismo que si ustedes hubieran hecho un tiro vertical con este valor de velocidad inicial. Con este valor de velocidad vertical. Hubiera llegado acá arriba en el mismo tiempo que llega acá. En la práctica difieren apenitas por el efecto del rozamiento, ¿no? Acá va a estar más tiempo en el aire que acá. Entonces probablemente cambie, pero el valor es... que van a ser despreciables. Nosotros lo hacemos siempre esto en forma teórica, ¿no? Despreciamos el rozamiento del aire. Entonces ya tenemos el tiempo que tarda en subir. Por lo tanto, si queremos calcular el I máximo como un delta de I, reemplazamos este tiempo en la segunda fórmula. Entonces vamos a decir, esto lo vamos a reemplazar en esa fórmula. ¿Para qué? Para obtener entonces el delta de I como el I máximo. ¿Igual a quién? A B sub 0 por el seno de alfa por el tiempo que tarda en llegar a este punto. ¿Qué tiempo es? B sub 0 seno de alfa sobre G. He reemplazado el tiempo donde dice T. Menos un medio ¿de quién? De la gravedad por este tiempo elevado al cuadrado, o sea, B sub 0, seno de alfa sobre G, elevado al cuadrado. Lo que hace que nos dé, en este caso, B sub 0. Disculpe, profe, una preguntita. ¿De dónde saca el menos un medio? Acá lo ve en la fórmula. Sí, digo, pero de eso, ¿qué es lo que sería? A ver, cuando empezamos la clase... Yo te había comentado que utilizábamos la fórmula del movimiento variado. La fórmula del movimiento variado, si tú te acuerdas, decía x igual a x sub 0 más b sub 0 por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Inclusive lo habíamos demostrado como el área que había entre la velocidad inicial y la velocidad final era toda esta superficie que está acá, que era el triangulito de B sub 0 por T, y este triángulo, toda esta superficie, esto lo di en la clase pasada. ¿No te acuerdas tú? Sí, bueno, ahora sé que sale de esa fórmula. De esta fórmula que vos, yo te estoy mostrando ahí, de esa fórmula que yo te estoy mostrando ahí, la habíamos desarrollado como que eso era el delta de X. ¿Eh? Lo único que cambia ahora, ¿qué es? Que te estoy escribiendo ahí. Que en vez de B sub 0, es B0i. O sea, B0 por el seno de alfa, ¿por qué? Porque no es esta velocidad, sino que es esta velocidad. Y en vez de poner más un medio de la aceleración por el tiempo del cuadrado, estoy poniendo menos un medio. ¿Por qué menos? Y porque el tiro es... Que va en contra de la gravedad. Claro, va en contra de la gravedad. De hecho, que vaya en contra o a favor, vos lo que tenés que pensar es que la velocidad que va haciendo va disminuyendo. Entonces la aceleración es negativa. ¿Quién es la aceleración? La gravedad. ¿De dónde sale? Sale de la clase pasada cuando vimos el concepto de desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? Eso inclusive vos podés tomarte el trabajito de buscar el video y repasar la clase de física del martes pasado. Así lo puedes... tenerlo bien claro el concepto, que eso es lo que interesa. Bueno, entonces, profe, muchas gracias. Pasamos el tiempo
en ambos, ¿qué tiempo? El tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. O sea, donde la velocidad final, la velocidad vertical se hace cero y después cambia de sentido. V sub cero por V sub cero, V sub cero cuadrado. Seno de alfa por seno de alfa, seno cuadrado de alfa. Nosotros le escribimos al cuadrado en el medio para que ustedes no confundan. Porque si yo escribo seno de alfa al cuadrado, no le pongo paréntesis, pareciera que el alfa esté igual al cuadrado. Tendría que poner paréntesis. Por convención, ¿qué se hace? Se pone el cuadrado en el medio para saber que es el seno de alfa elevado al cuadrado. V0 por V0, seno por seno, sobre G. Menos un medio de la gravedad por esto elevado al cuadrado, que se distribuye. Entonces me queda V0 cuadrado, seno cuadrado de alfa sobre G al cuadrado. Entonces, esa G al cuadrado con esta G que tenía de un medio de G, entonces G con este se va. Y fíjate, tiene dos expresiones similares, semejantes. V0 seno cuadrado sobre G, V0 cuadrado seno cuadrado sobre G. ¿Son iguales? Sí, este término es igual a este. De este tengo uno y de este tengo un medio. Por lo tanto, el I máximo es construir así. Una X menos un medio de X. O sea, uno menos un medio es un medio. Un medio sería entonces V0 cuadrado. Seno cuadrado de alfa. Ahí está el un medio. Por G. Esta es la formulita que permite calcular cuál es la altura máxima lograda por un proyectil. Fíjate tú. ¿Con qué ángulo lo lanzarías vos para que llegue a la altura máxima? 90 grados. 90 grados. Porque seno de 90 vale 1 y 1 al cuadrado es 1. Entonces me va a quedar V0 cuadrado sobre 2G. Si el ángulo es de menos de 90 grados, el seno va a dar, tú pon en la calculadora, si usted coloca en la calculadora, y escribe seno de 90 grados, esto nadie debe tener duda, obvio que da 1. Pero si yo pongo 89, le calculo el seno, 89 grados, ya dejó de dar 1 y dio ¿cuánto? 0,9999. ¿Está bien? Si yo lo vuelvo a multiplicar por el seno de 90, de 89, ahí dice, por seno de 89, ese 0,9998 se transformó en 0,9996, de 98 bajó a 96 en las últimas dos cifras, no en las últimas dos, sino que estamos hablando de 0,9998 a 9996. Si usted pone seno de 70 y aprieta el igual, te da 0,9396. Si lo multiplica de nuevo por el seno de 70, ese 0,9396 se transformó en 0,88. O sea que de 93 bajó 88. Lo que quiero decirle es lo siguiente. Este valor del seno en ángulo tiene como máximo 1, cuando es de 90 grados. Para un valor menor, 0,8 elevado al cuadrado da 0,64. 0,9 elevado al cuadrado da 0,81. O sea que se hace más chiquito todavía. Entonces, este V cuadrado sobre 2G, si lo multiplica por 1, mantiene ese valor. Pero si multiplica por 0,8, le va a calcular el 80%. Si multiplica por 0,7, el 70% de su valor. O sea, va a ser cada vez menos. Obvio que si yo quiero lograr la altura máxima, lo pongo en forma vertical. Y a medida que yo lo voy inclinando, cada vez va a ser menor la altura, hasta que va a llegar un momento que prácticamente va a ser nulo. ¿Vamos bien hasta ahí? El máximo se va a dar entonces ¿con quién? Con los 90 grados. ¿Por qué? Porque el seno de 90
vale 1 y es el máximo valor que toma. Todo el mundo sabe que la gráfica del seno para 90 grados tiene el máximo que vale 1. Cualquier otro valor es menor que 1, por lo tanto ese valor hace que disminuya el D0 cuadrado sobre 2. Ahí está el máximo. Ahora tenemos que calcular el alcance. ¿Cuántos metros, kilómetros, millas, lo que sea, recorre hasta acá? ¿Cómo será el alcance? El alcance lo podemos calcular utilizando ¿qué fórmula? La fórmula de la velocidad constante que hay en el eje. Entonces yo de arriba le había puesto x es igual a b sub 0 coseno de alfa por t. En realidad es igual a b por t, pero la velocidad horizontal era esta b0x que se mantiene constante. Pero b0x vale b0 por el coseno de alfa. Por el tiempo. Tengo el tiempo que tarda en llegar al final. No lo tengo. Tengo que calcularlo. Dos veces el tiempo de máximo, dice Javier. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Hemos dicho que eran dos movimientos, si era el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Como tiro vertical, hemos dicho, yo tiro algo hacia arriba, tarda 13 segundos en subir, tarda 3 segundos. Inclusive en la clase pasada dijimos, ¿cómo hacemos para darnos cuenta que ahí se frenó? ¿Cómo hago para medir el tiempo y apretar el freno? No lo apriete. Deje que llegue y baje. Cuando llegó de nuevo al piso, ahí toma el tiempo. Y lo divide en dos, entonces va a tener cuál es el valor de la altura máxima. Ese tiempo, V0 seno de alfa sobre G, es el tiempo que tarda en llegar acá arriba. El mismo tiempo va a tardar hasta acá. Quiere decir que desde acá hasta acá, el tiempo es el doble de. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer X? Y x va a ser igual a b sub 0 coseno de alfa por t. Pero el tiempo es dos veces el b sub 0 seno de alfa sobre g. Lo que nos dice entonces que r es igual al alcance máximo en el eje horizontal es el x, el rs. Alcance máximo vale B0 por B0, B0 cuadrado. Y acá viene la parte trigonométrica. Dos veces el seno de alfa por el coseno de alfa es el seno de 2 alfa. Divido en G. B0 cuadrado, B0 por B0. Dos veces seno por coseno es el seno de 2 alfa. Eso lo sacábamos de una identidad trigonométrica que ustedes la deben recordar. Vayan practicándola, yo les dije el otro día, vayan utilizando en el apunte de ingreso, la última hoja del apunte, si lo hice yo, están las identidades trigonométricas. Entonces, veíamos en algún lado que dice el seno de alfa más beta es igual al seno de alfa por el coseno de beta más el seno de beta por el coseno de alfa. Esa identidad, si alfa es igual a beta, sería alfa más alfa, o sea, seno de 2 alfa. Y si alfa es igual a beta, en vez de coseno de beta pongo coseno de alfa. En vez de beta pongo alfa.
Entonces tengo seno de alfa por coseno de alfa, más seno de alfa por coseno de alfa, dos veces el seno de alfa por el coseno de alfa. Dos veces el seno por el coseno es el seno del duplo. Entonces el alcance máximo, el R, se logra con esta fórmula. Miren el parecido que tiene con esto. D0 cuadrado, D0 cuadrado. Esto es seno cuadrado de alfa y esto es seno de 2 alfa, que no es lo mismo. Acá está dividido en dos veces la gravedad y acá está dividido en una sola vez. Que se van a confundir y es probable. Sobre todo cuando copian. Cuando copian y miran el ojo de adelante, ven el 2S y no saben si va arriba o abajo, lo mandan en cualquier lado. Y así pasa lo que pasa. Esto me permite calcular a mí y les permite calcular, por ejemplo, a los que hacen juegos bélicos, que hacen guerra, que hacen juegos de guerra. ¿A qué altura, a qué distancia va a llegar el proyectil? Por supuesto que esto tiene un montón de correcciones. ¿Vieron el francotirador? ¿O películas relacionadas con francotirador? Va a ver que el que está haciendo el disparo tiene a su vez algún elemento que le permite medir la velocidad del viento. ¿En qué dirección? ¿Si a favor, en contra, en costado, para el otro? Y en función de la velocidad del viento, en vez de si le quiere pegar acá, capaz el tipo le apunta acá arriba la ceja. Pero con el factor velocidad, con el viento, con las condiciones climáticas del momento, la bala en vez de ir ahí, va para acá. Los alcances que tienen los rifles, ¿alguien sabe más o menos qué alcance tiene un francotirador, con una de las mejores armas que hay hoy en día? Inclusive tienen mira láser, o sea, le ven hasta la venita del ojo al tipo que le están apuntando. ¿A qué distancia pueden tirar? ¿A una cuadra, dos cuadras, tres cuadras? ¿Alguien tiene idea? Yo vi una película, una serie, que disparaba a 1 kilómetro y algo. Bien. Hasta 2 kilómetros, por lo menos lo que yo conozco. Obviamente la tecnología cada vez va haciendo más, los adelantos de la tecnología son más importantes. Y hoy en día, probablemente capaz que pasen los 2 kilómetros y no sé hasta cuándo. Porque también depende de la visibilidad. Cosa que escuchan ustedes, supongo, alguna vez, como el pronóstico del tiempo. Cuando a la mañana ustedes escuchan el pronóstico del tiempo, esto, no que queda la temperatura nada más, sino cuando hablan de todas las variables, dicen la humedad relativa ambiente de un 60%. Y ahí hablan de la visibilidad, que es muy importante a la mañana cuando uno maneja, cuando uno tiene que salir. La visibilidad normal es de 10 kilómetros. Visibilidad normal significa que puedo ver a 10 kilómetros, pero cosas muy grandes, ¿no? Imagínense ver una persona y apuntarle entre ceja y ceja a 5 kilómetros, necesito además una gran visibilidad. Y a mayor distancia, mayor es el factor que hace que cambie, ¿no?, el tema del viento y las condiciones meteorológicas. Bien. Obviamente, sí, lo escucho. Que estoy viendo la noticia y dice que en el 2017 un canadiense batió el récord de un tiro a 3,5 kilómetros. 3,5. Sí. Bien, bueno, ahí su compañero nos ha ilustrado a todos nosotros. Esto pueden googlear hasta donde yo sabía, por las películas viejas que yo he visto, hasta 2 kilómetros era posible. Hoy estamos hablando de un récord de 3 kilómetros y medio.
Y más allá se hace muy, muy complicado por esto que le decía yo, que tiene que ver más bien con la visibilidad. Y hoy en día, con la tecnología que hay, con los GPS y todo eso, si tenemos un trazador, si tenemos algo que nos marque dónde, porque le hemos puesto un señuelo, qué sé yo, al tipo que queremos liquidar le ponemos un saco y el saco tiene un transmisor, es lo mismo que el misil que esté dirigido, que va y lo persigue al avión, o al objetivo, sea cual fuere, porque está comandado electrónicamente, ¿no? Pero digamos que en estos otros casos, donde uno tiene que manejar esas variaciones de climáticas y de pulso, y etcétera, etcétera, son más complicadas. Desde algo tan básico como hacer lanzamiento de dardos contra la pared, ¿no es cierto?, agarrar un dardo y tirarlo, que obviamente uno le apunta a un determinado lugar, sabiendo que por efecto de la gravedad va a ir un poco más abajo. Nosotros, o algunos más viejos, escucharon hablar del sapo. ¿Un juego? ¿Vieron un sapo? ¿Juego? Sí, se lo conozco. El sí, profe. Sí. La apuesta. Siento viejo. Con una fichita, el juego de viejo, exacto. Nosotros con mi hermano y alguien más. Todo, pregúntenle a los otros docentes de la UTN, el gremio tiene un sapo. O sea, cuando se juntan los viejos, esos viejos, digo, de los otros, ¿no? Yo soy joven. Cuando se juntan los viejos ahí en el gremio, sacan el sapo ahí afuera, sacan el sapo y tiran con la fichita. Y hay que tener puntería, hay que saberle darle envión, ¿no es cierto?, ni para que ruede la moneda, ¿no? Digo moneda, es un bronce, ¿no es cierto?, parece una moneda, es muy buen espesor, y hay que saberlo disparar, pero eso es un movimiento parabólico. Y o la taba también, profe. La taba también, también es un muy buen ejemplo, ¿no? También es otro juego que está prohibido en muchos lugares. No está prohibido jugar a la taba, está prohibido las apuestas, ¿sí? De apostar a qué sale cuando tira la taba, si sale cara o culo, directamente así se le dice, ¿eh? Pero también es el lanzamiento que el que sabe, pero ese lanzamiento, a diferencia del sapo, la taba va girando. Entonces puede girar una vuelta o dos vueltas, no, tampoco es que la tiran así nomás y gira muchas veces, sino que es lanzada solamente para que dé una sola vuelta. En cambio, la moneda del sapo, si lo que se trata de hacer es que no gire en ningún momento y que vaya perfectamente plana la dirección de la boca. Entonces, depende, adelante está el sapo, y atrás del sapo, sobre la pared, hay otra boquita que le llaman la vieja, que tiene menos diámetro y tiene menos posibilidad que el sapo de ser embocado. Entonces, a esa, el tiro tiene que entrar más horizontal que en el sapo, que puede entrar un poco colgadito, digamos. Entonces, el momento de tirar es lo mismo que hablemos de un aro de básquet. Si yo tiro con mucha fuerza y muy, muy horizontal, es probable que rebote en el aro o pegue atrás en la parte del aro y vuelva. Si yo quiero que entre, tiene que entrar con un ángulo medianamente de 45 grados o cercano al 45. En todos los casos, hace falta, además de la destreza del tirador, un cálculo que lo lleva implícito uno, que es algo que depende de la técnica de cada uno. Pero cuando hablamos de guerra y cuando hablamos de este tipo de cosas, los cálculos se hacen ya directamente en computadora, antiguamente se hacían a mano, y es una de las cosas que nos pasa, que nosotros veíamos en las películas, ¿no? Sobre esto hay toda una historia. Este movimiento parabólico no es tirar siempre hacia arriba, sino que lo que vamos a ver, que cuando un avión lanza un proyectil o deja caer una bomba, antiguamente debajo del avión, suponiendo que este era el avión, ¿no es cierto?, con las alas, debajo o en alguna parte de acá, donde se abría una compuerta, cuando el avión pasaba, la soltaba la bomba. Soltarla significa que esta bomba, al venir con el avión, tiene la velocidad del avión. Si el avión iba a 700 kilómetros por hora, entonces cuando se suelta
No cae vertical así. ¿Qué hace la bomba? Describe una trayectoria parabólica. Siguiendo la misma ley, lo estamos analizando nosotros desde el punto máximo, que está perfectamente horizontal, hasta acá. El vector velocidad de la bomba es el mismo vector velocidad del avión. Por lo tanto, la bomba, en vez de caer así, cae de esta forma. ¿Están de acuerdo? Cuando llega al lugar donde yo quiero que caiga, que pueda haber acá un barco, acá hay un barco, resulta que cuando la soltó, a los 4 segundos llegó acá y a los 4 segundos el avión está acá arriba. Entonces hay una teoría que dice que los japoneses no eran kamikaze, no sabían física. O sea, lo soltaba acá porque calculaba que la bomba iba a caer arriba del barco. Lo que no se daba cuenta es que si ellos seguían en la misma dirección, cuando explotaba la bomba, la onda expansiva viaja mucho más rápido que la velocidad del avión. La bomba expansiva, si es solamente el sonido, como velocidad del sonido, son 340 metros por segundo, y esos 340 por 3,6 nos dan 1.224 kilómetros por hora. O sea que va más rápido que el avión que la lanza. Entonces, había una teoría que decían, los japoneses no eran kamikaze, no es que se tiraban con el avión y reventaban con las bombas en el mar, sino que tiraban la bomba y no escapaban a tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace un avión? ¿Qué es lo que hacen los aviones? Si ustedes lo ven, van a ir. Cuando sueltan la bomba, eyectan, en general, hacen una curva y salen de la línea, porque si no van a seguir arriba de la bomba. ¿Entienden lo que digo? Cuando el avión tira la bomba, va cayendo la bomba y siempre está arriba de la bomba. Entonces, tienen que cambiar de dirección. Tienen que salir de ese plano e irse hacia otro lado. Y escapar rápido para que no nos alcance la onda expansiva. Entonces, muchos cálculos se hacían a ojo. Otros calculaban realmente en función de la velocidad más o menos cuántos metros o kilómetros antes debían soltar el proyectil para que ese proyectil llegue a donde tiene que llegar en el momento que tiene que llegar. Entonces, vamos a algo más lindo. Cuando nosotros tiramos, a mí me encantaron ir al río o al mar y tirarme acantilado al agua. Pasa lo mismo. Si yo voy corriendo y me lanzo, yo voy a seguir con la velocidad horizontal que traía. No es que va a llegar ahí, voy a caer directamente. Si salto hacia arriba y me dejo caer, sí, voy a caer verticalmente. Pero si yo vengo corriendo y pico ahí y salto, con la velocidad que traía voy a seguir, o sea que voy a hacer una parábola. En general uno tiene miedo, te lo digo porque yo lo he hecho, de tirarme en lugares altos así, donde si uno no se impulsa hacia adelante, ¿no? Obviamente que tiene miedo de caerse casi en la orilla donde hay piedra o lo que sea. Entonces uno corre y la velocidad con la que se impulsa le permite seguir avanzando hacia adelante y caer obviamente más adentro. Que es diferente a los que hacen los saltos esos ornamentales que son prácticamente verticales, ¿sí? Donde no hay ese impulso ni ese concepto de movimiento parabólico, sino que directamente pican en el trampolín y el salto es prácticamente vertical. Eso lo pueden ver ustedes porque hay olimpiadas o juegos de saltos ornamentales que son bastante lindos de ver y además de analizar físicamente. Porque la posición casi estilizada, bien vertical, para que haya menos rozamiento posible, y los jurados, inclusive cuando hacen el puntaje, tienen en cuenta que no salpique demasiado en el agua, ¿no? Eso es
punto a favor del el que hace el salto ornamental, entrar con una flecha y tratar de desparramar la menor cantidad de agua posible. Varios de ustedes, me imagino, si han tirado la pelota, han pegado unos panzazos y tiran agua para todos lados y modifican así este concepto que yo les estoy hablando de velocidad. Bien, ¿tienen alguna pregunta respecto de esto? Después lo demás va a venir directamente en la práctica. Solamente con mañana lo que podemos hacer es hacer un par de ejercicios. Voy a buscar algunos ejercicios del libro para que ustedes para que hagamos algunos. Yo, como recuperación de la clase, para ponerme a tono con el otro profesor, queríamos avanzar hasta acá, hasta el movimiento en dos dimensiones. Y bueno, ahora no les quiero inventar nada. Pero nos quedaría entonces hacer un poquito de práctica mañana y ver otro temita nuevo que se llama velocidad relativa, ¿eh? Esto que hablamos de que según quien lo esté mirando, el concepto de velocidad relativa es como cuando yo le decía que iba en una patineta, yo tiro una pelota, entonces yo le miro la pelota y para mí la pelota sube y baja arriba mío. El movimiento es puramente vertical. Pero para un observador que está afuera, que está mirando que yo voy avanzando en la patineta y la pelota que yo tiré va siendo entonces una parábola, siempre está arriba mío, pero para el observador hay un movimiento parabólico. Ah, perdón. Estaba faltando un solo concepto para terminar esto. Después vamos a ver esto de la velocidad relativa, pero mañana. Y creo que había una sola cuestión que tiene que ver con la gráfica de la parábola, que es justamente donde vamos un poquito más arriba. Vamos a ver acá. Entonces, el concepto era el siguiente. Nosotros teníamos que D sub 0 por el coseno de alfa era igual a x sobre t. Por lo tanto, si despejamos el tiempo, esto, considerando que es el MR1, ¿cierto? O sea, el movimiento rectilíneo uniforme, o sea, en la parte horizontal. D sub 0 coseno de alfa igual a x sobre t. De tal forma que si despejamos el tiempo que pasa multiplicando, vamos a tener x sobre D sub 0 coseno de alfa. Y este tiempo, si lo reemplazamos en la formulita que decía que el delta de i es igual a D sub 0 seno de alfa, o sea, velocidad por tiempo, menos un medio de g por el tiempo al cuadrado. Es fórmula que ya hemos visto, que justamente su compañero preguntaba dónde salía esto, b por t más menos un medio de la aceleración. En este caso, la aceleración de la gravedad. Entonces, si reemplazamos acá, el delta de i sería el i final menos el i inicial, i final menos i inicial, igual a b sub 0 por el seno de alfa por el tiempo. Como esta velocidad es constante y se mantiene constante, x varía en función de t o t varía en función de x. Si yo reemplazo el tiempo, va a quedar x sobre b sub 0 coseno de alfa. B sub 0 coseno de alfa.
Entonces ahí vemos que B sub 0 con B sub 0 se simplifica. Ahí reemplaza el tiempo menos medio de G por el tiempo al cuadrado. El tiempo al cuadrado sería esto. X B sub 0 coseno de alfa. X sobre B sub 0 coseno de alfa elevado al cuadrado. Lo que nos va a decir entonces que I va a ser igual a I sub 0, X sub 0 pasa sumando, más seno de alfa sobre coseno de alfa, o sea, tangente de alfa por quién? Por X. Menos un medio, vamos a dejar la gravedad arriba, sobre 2, B sub 0 cuadrado, coseno cuadrado de alfa, ¿por qué? Porque el cuadrado para quién es. El cuadrado es para todo. Para este, para este, para este. Entonces tenemos G por X cuadrado sobre 2B0 cuadrado, seno, coseno cuadrado de alfa. Todo esto, el término cuadrático. Este es el término lineal en X. Y este es el I sub 0, que puede valer 0 si yo considero que el movimiento, cuando arrancó el movimiento parabólico, este es de GI, y arrancó de acá de 0. Entonces, ¿qué me está describiendo acá? ¿Y en función de quién? De X. Entonces, ¿qué tengo? I sub 0, tangente de alfa por X, menos toda esta constante por X al cuadrado. Y como si ustedes tuvieran la ecuación cuadrática escrita al revés, para nosotros era qué cosa. C más B, B sub B por X más AX cuadrado. Se la escriben en matemática como AX cuadrado más BX más C. Bueno, tienen un término independiente, que es este que está acá, lo podemos hacer valer cero. Tienen A por X y B por X, un término lineal, que es la tangente de este ángulo, la tangente del ángulo con el que sale el disparo, y este sería el término cuadrático. ¿Por qué es negativo? Y es negativo porque la parábola es hacia abajo. El X del vértice de la parábola es donde se logra la altura máxima. Y la pregunta es, yo lo borré, pero calculamos el R o alcance máximo, ¿a qué era igual? Era igual a B sub 0 cuadrado, seno de 2 alfa, sobre G, ¿no es cierto? O 2G. Para mí era sobre G. B sub 0 cuadrado, seno de alfa sobre G. Sí, profe, sobre G tengo escrito. Muy bien, gracias. Ese valor, ¿cuándo es máximo? ¿En función de quién? De alfa, porque la velocidad inicial es una sola, o sea, yo disparo con un arma, con una flecha, y el valor de velocidad en la dirección que sea es una sola. Yo disparo con un arma, esa arma tiene una velocidad inicial determinada que depende de sus características, que no depende de mí. ¿Hacia dónde apunto para llegar al lugar máximo? ¿Con qué ángulo logro el máximo alcance? 45 grados. 45 grados, ¿por qué? Por esto. Porque si vale 45, 2 por 45 son 90, y el seno de 90 vale 1 cuando tengo 90 grados, el seno vale 1. Si no fueran 45 grados, yo pongo 40, me va a quedar el seno de 80, el seno de 80 es menor que 1. Entonces este valor, como es constante, el máximo que puedo lograr es cuando todo esto valga ¿cuánto? 1. ¿Cuándo vale 1 el seno de un ángulo? Cuando esto vale 90. Cuando el ángulo vale 45 grados. Quiere decir que si ustedes quieren arrojar, puede ser que se le va escapando a alguien, y ustedes le quieren tirar una piedra, o le quieren tirar con algo. La
posición que ustedes deben adoptar, va a ser un poco difícil, pero cuando hagan el lanzamiento y cuando salga la piedra de la mano, tiene que hacerse con un ángulo de 45 grados. Yo sé que no se va muy de ahí, pero bueno, en el caso de un arma, sí es posible uno pensar en qué ángulo tiene que darle, ¿no? Pensando en que el ángulo tiene que ser a 45 grados para que tenga el máximo de alcance. Cosa que no pasa con esto del francotirador, que nosotros le apuntamos un poquito más arriba, sabiendo el efecto de la gravedad, pero es muy, muy poco. Porque ahí no interesa el alcance máximo que tenga el proyectil. El objetivo es pegarle a la persona, pero si uno quisiera llegar lo más lejos posible, lo que hace es lanzarlo a 45 grados. ¿Qué es lo que haría, por ejemplo, un pescador? Cuando uno agarra, yo no sé nada, ¿no? Pregúntenle al doctor Mercado cuando lo vean, porque le gusta ir a pescar. Cuando uno agarra la caña, y arroja, la plomada es la que en el momento de despedirse tendría que hacer un ángulo de 45 grados para lograr que llegue lo más lejos posible. ¿Cuál es? Que es la intención, ¿no? De que llegue lo más lejos posible. Hay muchos que tiran y les caen nomás. Hay que recoger y vuelven a tirar. Y eso porque no estudian física. O sea que para ir a pescar hay que saber física. Hay que saber más o menos cómo determinar el ángulo para que la boya, la plomada, que va junto con el anzuelo, etcétera, llegue lo más lejos posible. Bien. Esas eran las pocas cosas que me quedaban comentarles respecto de este tiro, movimiento parabólico. Bueno, y después hay ejemplos en la vida real, hay infinitos. Infinitos de ejemplos. Desde patear un tiro libre, un futbolista que patea un tiro libre por encima de la barrera, ese no busca que llegue al alcance máximo, sino que busca qué cosa. Que vaya al ángulo, que la pelota vaya al ángulo. Si es que lo va a tirar como lo tira Messi, con efecto y con David. Si viene alguien con mucha fuerza, no le interesa tanto hacer la colgadita, sino que vaya lo más derecho posible al ángulo cuando se tira con mucha violencia. O sea que ha habido, si ustedes miran por ahí, van a escuchar o van a poder ver que había jugadores argentinos. Pasarella era uno de ellos, el defensor, que después fue técnico de River. Pasarella era uno de los pateadores de tiro libre más potentes que había. En algún momento fue el defensor con mayor cantidad de goles en el mundo. Porque pateaba muchos penales y tiros libres y hacía goles de cabeza. Y otro muy, muy bruto era un tal Escota, que jugaba en San Lorenzo. Néstor Escota. O Héctor Escota. Néstor o Héctor. Escota. Y un brasilero que se llamaba... Roberto Carlos. No, no, Roberto Carlos, no. Neliño. Búsquenlo en la selección del 74, 78, se llamaba Neliño. Era una bestia cuando le pegaba una bala. Bien. Van a encontrar a aquel que le gusta el tenis, el que le gusta el vóley, o el mismo handball, o el básquet, o el béisbol, o siempre va a haber algún deporte, o siempre va a haber alguna actividad en la cual ustedes puedan apreciar ese movimiento parabólico, un movimiento en dos dimensiones, que tiene como principio fundamental la superposición de dos movimientos, un movimiento rectilíneo uniforme en el eje horizontal, y un movimiento rectilíneo uniformemente variado en el eje vertical. Lo de las fórmulas, bueno, habrá que aprenderlas, habrá que copiarlas, tenerlas a mano, pero en la práctica, con mucha práctica, uno aprende. Para un final, en un desarrollo, si le toca este tema, uno tiene que desarrollar como yo se lo he desarrollado y explicar la fórmula, las fórmulas de este movimiento. Bien, yo creo que con esto, por lo menos hemos recuperado bastante el tiempo que habíamos perdido por culpa mía, obviamente. Bueno, ya estamos cerca de las 2 horas. Mañana nos volvemos a encontrar a las 6 de la tarde. Vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a ver movimiento relativo y terminamos esta unidad. ¿Sí?
alguien quiere preguntar algo, decir algo. Recuerden que el miércoles rinden el parcial. Usted no sabe a qué hora bien sería, que no me acuerdo lo que dijo la profe y tendré que buscar el mensaje, a qué hora va a ser el parcial. Y de que había una discusión con el tema del horario, porque habían tomado la profesora Julián el horario para dar laboratorio y nosotros nos pusimos firmes en que iban a rendir física a las 21 horas. ¿Sí? Yo mañana les vuelvo a confirmar el horario, pero en principio era a las 9 de la noche, o sea, a las 21 horas. ¿Sí? De todas formas, profe, muchas gracias. Bueno, profe, una pregunta. Sí. Con el tema de las fotos del desarrollo del parcial, ¿tiene que ser mandarse a la misma hora que termina, o sea, antes que termine el tiempo del parcial? Claro. Les van a establecer un tiempo, les van a decir en ese momento cuánto tiempo tienen desde que finaliza el horario para entregar la foto. O sea, la idea es que si ustedes han estado, para elegir la opción, han estado haciendo el cálculo en alguna hoja, no les puede llevar más de 20 segundos, 30 segundos, sacarle foto y pasarlas al correo del profesor o por el medio que les haya dicho. Pero eso ya les van a aclarar específicamente cuáles son los tiempos para hacer el formulario y entre qué horario, desde qué hora hasta qué hora se pueden enviar las fotos. Antes, siempre. Que si le dieron media hora para hacer el formulario, o 40 minutos, una hora, y ustedes lo hicieron en la mitad de tiempo y mandaron la foto en esa mitad de tiempo, listo. No hay problema. El tema es que hay un límite con máximo. Después de tal hora, no se recibe más formulario, y que no lo hizo en ese horario, bueno, obviamente no va a ser corregido, va a ser reprobado el examen. Y también el tiempo en que envíen ustedes la documentación, en ese caso la foto, de lo que ustedes han calculado manualmente. Pero ya se les va a especificar en ese momento cuáles son los tiempos para cada cosa. ¿Algo más? No, profe, está bien. Muy bien, chicos, nos vemos mañana entonces, si Dios quiere. Mañana a las 18, profe. Mañana a las 18 horas en primero de civil. Meta. Muchas gracias, profe. Profe. No. Hello. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego. Gracias. Chao. Luego.